¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos acá en casa de Doña Wilma. Detrás de cámaras me acompaña Isaías. Saludos. Justo ahorita que veníamos entrando, Doña Wilma estaba cabal ahí parada. Ajá. Escucharía el ruido de la moto. No me imagino que por las personas. Nos recibió. Bueno, es que también queríamos grabar ahorita en la mera entrada, pero... hay un pequeño pleito allá con uno de una compañía telefónica y una señora, yo creo que le están cobrando. Los de la compañía dicen que la señora ha pagado, la señora dice que ya dio la cuota, no sé, pero está bueno el chisme. Oye, al límite está. Se están dando duro de que están muy alejados, pero bueno, no nos incumbre. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Está Doña Wilmita. Ajá. ¿Qué? Aparte que se agarren los golpes en la mano. Ah, bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. Doña Vilma, ¿cómo le va? Doña Vilma, ¿cómo está? ¿Cómo está? La agua pura del campo. Permiso. Sí, fíjese que me picó. Todavía tiene agua. ¿Esa agua es del garrafón que le trajimos la vez pasada o le echó agua del pozo? Del pozo. Ah, ¿es del pozo? ¿Sí? Ah, vaya, entonces lo vamos a cambiar. ¿Sí? ¿Oye? Porque aquí le traemos un garrafón de agua pura. De agua pura. Agua limpia, ¿no? ¿Sí? Entonces se lo vamos a cambiar. ¿Cuándo fue que vinimos? Pues la semana pasada. Sí. La semana pasada le traemos un garrafón, pero mi hermano tomó bastante agua. Entonces cuando queda vacío, ella lo llena con agua de pozo. Al final pues es agua de pozo, o sea, no está mal. El agua de pozo pues también se consume, pues, ¿verdad? Porque es agua limpia, no es agua sucia. Entonces, no hay problema con eso, pero ya se terminó el garrafón que traíamos. Le traemos otro, entonces lo vamos a cambiar y nos vamos obviamente, pues nos vamos a llevar este. ¿Oye? Sí. Vamos a poner su garrafón de agua nueva. ¿Oye? Está sucio, de cuenta. ¿Ah, este? ¿Sí? Ah, sí, lo vamos a lavar ahorita. Sí. Esta agua ya no la vamos a ocupar porque ya le trajimos. ¿Y tal vez? Ajá, lo vamos a quitar. Este lo vamos a quitar. Va. ¿Ya desayunó? No hay tortilla. No hay tortilla. Porque nosotros, mire, le traíamos también unos huevitos. Ahí le traemos media docena de huevos. ¿Qué huevito, niña? ¿Cómo? Yo cocido lo voy a hacer. ¿Cocido? Uh-huh. La verdad es de que le trajimos únicamente media docena de huevos, pues porque... No, hasta la cena le den en mi hijo a comer. Ah, vaya, está ahí. Va, hágalo después, doña Vilma. Bien, una vez. Gracias a esos huevitos duros. Pues sí, como les decía, que únicamente le trajimos, le vamos a estar trayendo por pocos. Porque según nos dimos cuenta, bueno, pues sí, también algunos de ustedes pues nos dijeron medio los comentarios de que doña Vilma hacía todo el cartón de huevos en un día. Ajá, yo me di cuenta también. Ajá, entonces sí, es un hecho, imagínense, ya 30 huevos en un, pues ni lo que yo me como para ir al gimnasio. O sea, ni yo que voy al gimnasio me como 30 huevos. Apenas me como. Apenas me como 12 durante el día. ¿Sí me dejarían los dos cartones? Los dos cartones, claro, capaz no, que sí. Sí, entonces no, eso es demasiado, demasiado. La verdad es que es demasiado de que ella haga todo el cartón de un solo, pues, o sea, es mucho. Entonces, no, para evitarnos eso, mejor le vamos a estar trayendo por poquitos, ¿va? Por docena o media docena. Sí, para que pues ella por poco, pues lo vamos ahorita a meter los 6. Sí, una vez, ajá, ahorita una vez. Ajá, entonces llegó el ahorita de los 6 para poderlos a endurar. O sea, con esta niñita. Ah, bueno, todos los va a hacer. ¿Sí? Ah, vale. Sí, pues, entonces, imagínense que le traigamos. Es igual con las verduras, así es. Ajá,
traigan todo el cartón de huevos, santo Dios, demasiado huevo. Demasiado. Para ella. Y solo es para ella, porque, bueno, también le guarda a José, al hijo, ¿va? Supongo que le ha de guardar también, ¿va? Pues, sí. Pero vamos a que no es el caso, pues, de... De hacer el cartón. De hacer el cartón, pues, o sea, no. Y aparte ella mantiene siempre sus frijolitos, así, ya sea su arroz, siempre, siempre. Sí, adicional, pues, que ella mantiene, ahorita no sé si tendrá frijoles, porque en esas ollas mantiene frijol, atol o café. Ajá. Una de esas tres cosas. Pero supongo que sí. Así están llenos. Están bien. Este tiene carne. Se escucha. Debe tener los frijolitos. Pero si mantiene ella siempre sus frijolitos. Un juego, ya vemos. Sí, ahí no te... ¿Cómo? Ah, sí, ahorita vamos a quitar eso. Vamos a limpiar eso porque le vamos a botar esa agua también, porque es agua de... A ver, de pozo. No tira ahí. Va, ahorita voy a venir a lavar esto. Voy a traer el garrafón. No me la pague, viene a mi hijo, viene temprano con la titulera. Ah, viene temprano. Viene mi hijo a las 12, ¿bien? Tiene fuerza este baño, Irma. ¿Sí? Tiene fuerza, ¿va? Hoy me bañé, hijo, ya iba a venir la Yanni, hijo. Ah, usted pensó que iba a venir la Yanni, pero él se bañó. Ajá. Ustedes durmieron hoy. Ajá, nosotros venimos a visitar. Pero no, porque pensé que iba a venir la Yanni, pero él se venía. Híjole, la Yanni no pudo venir, anda estudiando. Estudiando la Yanni. Ajá. Se fue a estudiar. Entonces no pudo venir hoy. Ya están los huevitos, dime. Ahí lo cogen. Ese es el otro día. ¿Sí? Ese es el cosa, doña Vilma. ¿Sí? Tu huevito, doña Vilma. ¿Ya los puso? Ya está. ¿Ya los puso? Ya está. La voy. Sí, es que ella todo lo que le traemos lo hace. De una vez, nada, ella lo espera, pues, o sea, el sentido que va a decir. Ah, no, hijo, lo puedo guardar, pero bueno. Viene temprano, estaba el turno. ¿Viene temprano hoy? La tarde viene. Ah, la tarde. Es que voy a trabajar con doña Marisol. Doña Marisol. ¿Quién es doña Marisol? Mamá de Jairo. Mamá de Jairo. Yo pienso que usted dice en doña Vilmita Marisol. ¿Es Marisol o Bisol? Doña Bisol. ¿Marisol? ¿Eh? ¿Marisol o Bisol? ¿Eh? Sería más... Pienso que sería Marisol. Por ser nombre de persona más común. Doña Virmita, ¿y a la Michelle ya no la soltó? No, porque se va. ¿Le debería soltar? No, porque no, porque se va. Suéltela. No, porque eso regresa. No, no la suelto, se va. No, porque los gatitos regresan, ellos conocen su casa. Se van, se pierden. Se van. A mí me hace tomar Coca-Cola. ¿Eh? A mí me gusta la Coca-Cola. ¿Coca-Cola no? ¿Coca-Cola? Sí, me gusta, pues. Sí, la Coca-Cola es rica, pero ¿sabes cuál es el problema? Que la Coca-Cola es dañina. A mí me gusta. Sí, pero se hace daño uno. Y no le puedo dar Coca-Cola porque si no me van a regañar a mí. La mela, tibita. Y no, yo con gusto, le. La mela. Está llorando la Michelle. Está llorando, pues, porque. Estamos agarrando. Porque. Vamos a ver a la Michelle. Porque quiere desatarse. Sí, pues. Y no tiene concentrada la Michelita. ¿Cómo ya se acabó? La verdad. Intentado, bebé. No, a la
¿Y usted no le ha dado comidita ahorita? No hay. Yo creo que ahí tienen su trastecito, mire. Este es su trastecito abajo. Sí, que tengo esa misma agua, porque esta está más limpia que la de la pila y la de los vales también, por ejemplo. Que... Va, esta pues ni modo, ella la saca ahí del pozo y llena. Pues está más limpia esta, la de la rabuja. Que la de la pila. Esta gusanita tiene ahí. Lo que pasa es de que, por ejemplo, esté lavando un traste. Panda, panda, y hacen esto. Con la mano. Con la mano. Ah, hace esto. De una vez lo. La mano jabonada, la mano manchada de cualquier cosa, a la pila. Sin aguacal. Pero eso ni está aguacal. Entonces, que vamos, por eso el agua se ensucia y se hierve. De tantos olores que deja ahí. Los olores. La chavilla, la que está pan. Oh, sí, está todo. De, ¿no? Parrilla. Tú lees su coña, en un minuto va a leer eso. En un minuto se va a cocer sus huevitos. ¿Qué fue, doña Vilma? O sea que para ella no había desayunado, doña Vilma. ¿No hay tortilla? ¿No hay tortilla? ¿Qué? ¿Esta va a comer entonces? ¿Se va a comer los huevitos ahorita? Miren a mi hijo la tarde. Ah, si ustedes solo los va a dejar cocidos para la tarde. Uh-huh. Oh, está bien.